Buenas noches, sean bienvenidos a Milenios Perdidos. El megalodón, el tiburón gigante que medía casi 20 metros de longitud, tres veces el tamaño de los tiburones blancos y pesaba 50 toneladas, ha fascinado a científicos y al público en general, inspirado numerosos documentales, libros y películas. Este monstruo apareció hace 23 millones de años, pero cuando desapareció de los océanos es aún objeto de controversia. ¡Tiburón está bien, chachalaco! ¡Pasó de ser depredador a depravado! Investigaciones anteriores han sugerido que este peligroso depredador se extinguió hace 2.600 millones de años. Otro estudio reciente intentó vincular su extinción y la de otras especies marinas con una supernova que se sabe ocurrió en ese momento. Incluso se extendió la idea de que puede seguir con vida. Sin embargo, un equipo de investigadores considera que estos estudios previos están equivocados. Los científicos que analizaron los fósiles de registro de rocas de California y Baja California estiman que el tiburón se extinguió al menos 1 millón de años antes de lo que se pensaba. Los científicos encontraron que los fósiles estuvieron presentes hasta el final de la época del Plioceno temprano, hace 3.600 millones de años. Todos los fósiles posteriores estaban mal fechados, probablemente provenían de otros yacimientos o mostraban evidencia de erosión de depósitos más antiguos. El resultado es que el megalodón debió haberse extinguido al menos 1 millón de años antes de lo que se determinó previamente. Esto supone un ajuste sustancial, ya que anteriormente se pensaba que la extinción del megalodón estaba relacionada con una extinción marina masiva, pero ahora sabemos que ambas no están relacionadas. Tampoco está claro si la extinción masiva propuesta es en realidad una extinción real, ya que los fósiles de mamíferos marinos de entre 1 y 2 millones de años son extremadamente raros. Los investigadores sospechan que la competencia con el nuevo gran tiburón blanco es una de las razones más probables de la extinción del megalodón. Los grandes tiburones blancos aparecen por primera vez con dientes separados hace 6 millones de años y solo en el Pacífico, hace 4 millones de años ya estaban por todo el mundo. Se cree que esta breve superposición hace aproximadamente 4 millones de años fue tiempo suficiente para que los grandes tiburones blancos se diseminieran por todo el mundo y superaran al megalodón en todo su rango, llevándolo a la extinción. ¿Pero tú qué piensas? ¿Aún el megalodón sigue por los mares? Si el video te gustó, recuerda suscribirte al canal para más contenido como este. Y sin más que decir, recuerda seguir en busca del misterio. Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón te ha encantado. Ven, toma.